Y hablamos ahora de rugby de la Liga Norte de Castilla y León y del primer partido en 2020 que va a afrontar el Rugby Ávila Club, la competición que ha estado parada durante demasiado tiempo, quizás excesivo, por las fiestas navideñas. El último partido que jugó el Rugby Ávila Club se remonta al 14 de diciembre, cuando vencieron 18-22 en el terreno de juego del Arroyo, en Arroyo de la Encomienda. Así que va a estar más de un mes sin jugar el Rugby Ávila Club, que retorna, que vuelve este próximo fin de semana, además con partido en nuestra capital, en la Ciudad Deportiva. A las 4:30 de la tarde del sábado reciben al Salamanca Rugby Club. Atención a los salmantinos, porque son segundos con 6 victorias en 7 partidos que han disputado, tan solo una derrota, mientras que el Rugby Ávila Club se mantiene en una cómoda quinta posición, en mitad de la tabla, con 3 victorias y 4 derrotas. Son algunos detalles antes del partido primero de 2020 para el Rugby Ávila Club. Vuelve este deporte, vuelve la Liga Norte de Castilla y León, y vamos a charlar unos minutos en Ser Deportivos Ávila con José Ignacio Romero, el entrenador del Rugby Ávila Club. José Ignacio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, por fin podríamos decir que vuelve la competición, arranca este año 2020. Habéis estado, pues casi casi, o vais a estar más de un mes prácticamente sin jugar, ¿no? Pues sí, 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 ha sido un parón navideño demasiado largo y, bueno, la verdad es que sí, es demasiado parón, y ya con ganas de volver al terreno de juego y, bueno, pues, bueno, intentar hacer un buen partido este próximo sábado de la Deportiva frente a Salamanca, que este año estaba muy armado con antiguos jugadores del ADUS, con lo que se presentó un partido pues bastante interesante. Además, el parón nos llegó pues en un momento en el que estabais bien, en el que estabais ganando, en el que estabais jugando buen rugby, y la verdad es que os llegó ahí en un momento poco adecuado para vosotros, pero bueno, no había demasiado remedio, había que parar, aunque lo más conveniente hubiera sido prolongar ese buen momento que atravesabais, ¿no? Sí, porque bueno, después del inicio de liga en el que, bueno, pues nos hemos encontrado con equipos que luego segundo tiempo pusieron jugadores de División de Honor y de División de Honor, pues sí que habíamos encontrado, bueno, pues un buen juego, habíamos puesto en marcha lo que íbamos trabajando desde el mes de agosto, con victorias consecutivas y, bueno, realizando unos buenos partidos. Entonces, bien es cierto que este parón tan largo pues es volver otra vez a engranar, volver otra vez a engrasar, volver otra vez a conjuntar, y sí que se nos ha hecho demasiado largo este parón, ¿no? O sea que para nada nos ha beneficiado, y bueno, pues ha venido así el calendario, o sea que es una pena, pero sí, bien es cierto que teníamos un buen momento de juego y un buen momento de forma. Bien es cierto que, visto por el otro lado, bueno, el parón afecta a todo el mundo, y a ver si sorprendéis, ¿no?, a los salmantinos en este arranque de 2020. Ellos también pues tenían una racha estupenda en estos primeros partidos de la competición, han ganado 6 de 7, y bueno, quizás no sea mal momento para sorprenderles, ¿no? Sí, además, bueno, jugando en casa, quiere decir que vamos a intentar, por supuesto, hacer un buen partido y hacer un buen planteamiento de lo que es la estrategia que vamos a tener. Bien es cierto que temporadas anteriores y amistosos que hemos hecho contra Salamanca, pues es un equipo que le teníamos tomada la medida. Hemos, bueno, pues yo creo que haciendo un poco de memoria hemos ganado todos los encuentros contra ellos. Pero también hay que decir que este año Salamanca está muy reforzado con antiguos jugadores del ADUS, era pues un equipo que estaba militando en División de Honor B con jugadores muy buenos, que ha desaparecido, y entonces muchos de ellos han ido a jugar a Salamanca. Por tanto, bueno, se presentó un equipo muy fuerte, no hay más que ver que van segundos en la liga, pero bueno, ellos yo creo que también se quieren sacar esa espinita, porque históricamente les hemos ido ganando todos los partidos, con lo que, bueno, podemos dar ahí el campanazo y, bueno, pues no se sabe. O sea, que la idea es, bueno, pues plantear nuestro estilo de juego y, bueno, pues según vaya avanzando el partido, pues ver a ver de qué manera podemos parar sus tres cuartos, que son bastante potentes y tienen una delantera muy compacta. Entonces, bueno, pues sí que eso lo vamos a ver en el entrenamiento, y mañana en el entrenamiento se lo volveré a recalcar a los jugadores, que es posible, por supuesto, por dar la sorpresa. O sea, que eso está claro, tenemos un equipo preparado para ello. Entonces, bueno, vamos a ver si un poquito la suerte viene de nuestro lado esta vez.
Siempre es una incógnita cómo va a responder el equipo después de tanto tiempo sin competir, pero bueno, por lo que nos estás contando, parece que has visto bien a los jugadores, ¿no?, en los entrenamientos que habéis realizado en los últimos días. Sí, llevamos ya, después de Reyes ya nos hemos incorporado a los entrenamientos. Algunos jugadores todavía por tema de estudios y de exámenes, que estaban inmersos en la universidad de exámenes, no han podido bajar, pero sí les he dado a cada uno un planteamiento físico para poder, como digo yo, soltar el turrón de estos días de atrás. Y bueno, pues ayer el entrenamiento fue muy intenso, con la intención mañana de poner un poco la estrategia y de pensar de cara al sábado nuestra forma de juego y sobre todo una defensa. Tienes una defensa muy contundente para a partir de ahí conseguir balón, tener posesión de balón y no pues intentar hacerlo lo mejor posible, intentar que el resultado y el tanteo desde el primer momento pueda ir de nuestro lado. Estoy echando un vistazo aquí a las previsiones meteorológicas, dan lluvia y 7 grados de máxima para el sábado, así que bueno, las condiciones meteorológicas que pueden endurecer el partido, ¿no? Sí, yo ayer estuve echando también un vistazo a ver cómo se presentaba para el sábado, incluso en algunos sitios ponía que podía caer algo de nieve. Sí, va a ser un tema climatológico, va a ser muy importante porque ayer precisamente estuvimos entrenando y había 2 grados de temperatura y ya les estoy diciendo que es importantísimo tener las manos calientes, las manos en movimiento y por supuesto no podemos quedar fríos, entre otras cosas, para evitar lesiones. Pero sí, la climatología va a ser un poquito fresca y bueno, vamos a ver también si la gente de Ávila, aficionados y demás, se pueden animar a bajar para poder animar a que, bueno, se presente un partido muy interesante, aunque bien es cierto que va a estar el día fresco. Sí, pero bueno, abrigado se puede aguantar, ¿no? Con esa temperatura, 6-7 grados, con buen abrigo y con buenos guantes, se puede aguantar perfectamente. Sí, yo creo que merece la pena, echar un vistazo a este partido del próximo sábado. Salamanca es un equipo muy buen armado, con mucha tradición de rugby en Castilla y León, y al incorporarse estos jugadores de División de Honor, yo creo que va a crear un equipo, o tienen un equipo muy potente, y delante pues se van a encontrar a un Ávila dispuesto, por supuesto, a darlo todo y a ponérselo muy difícil, porque bueno, nuestro estilo de juego está siendo bastante contundente ya en las últimas temporadas de este año pasado. Y bueno, la idea es seguir y bueno, pues dar la sorpresa, por supuesto, ante este rival que viene segundo de liga. Equipos impares en la Liga Norte de Castilla y León. Para vosotros sí sería ya el último encuentro de la primera vuelta, ¿no? Habéis jugado 7, son 9 equipos en competición. Este sería vuestro 8º partido, así que con este encuentro frente a Salamanca cerraríais la primera vuelta. Exactamente, sí. Ese es el último partido de la primera vuelta. Por eso ayer también era otra manera de levantar la vista y ver que esta primera vuelta pues no nos ha ido nada mal. Tenemos que rematarlo este sábado y ya el siguiente sábado también en la Deportiva comenzaríamos la segunda vuelta contra León, que se presenta también un partido muy interesante y que además ese sábado tenemos encuentros de categorías inferiores en todo Ávila. Vamos a utilizar 2 campos, tanto el nuestro de la Deportiva como el Santo Espíritu, con la idea de promocionar el rugby en Ávila y torneo de Castilla y León de categorías inferiores. Con lo que sí, este sábado pues terminaremos esta primera vuelta con la idea de intentar subir un peldaño más en la clasificación. Es el partido frente a Salamanca este sábado 18, 4:30 de la tarde en la Ciudad Deportiva de nuestra capital, y luego nuevo partido en casa frente a León con todas esas actividades que nos ha comentado José Ignacio Romero el sábado siguiente, el sábado 25, así que comienza fuerte este año 2020 para el Rugby Ávila Club. A ver si también poquito a poco se va completando la clasificación, porque bueno, es un auténtico galimatías, ¿eh? Ya hay equipos con 8 partidos jugados como el líder, luego hay conjuntos como el VRAC C que tiene 5. Vamos a ver si poco a poco se va completando y concretando la clasificación, porque ahora mismo es un poco irreal, ¿no? Sí, ahora mismo quedan todavía equipos como le pasa al Quesos, al Brac, como bien comentabas, que solo ha disputado 5 encuentros,
con lo que todavía la clasificación se tiene que mover bastante. Nosotros, de momento, bien en ese sentido, vamos pues al día, no hemos realizado ningún aplazamiento de partido, no nos han solicitado ningún aplazamiento de partido, con lo que, bueno, como yo les digo, lo importante es que tenemos que depender de nosotros. Nosotros tenemos que seguir adelante con nuestro camino, que este año, bueno, pues a pesar de los primeros encuentros, haberlos perdido contra equipos potentes, hemos realizado un buen juego, con lo que, bueno, nuestro trayecto sigue siendo el mismo. Y bien es cierto que hay equipos que todavía les queda realizar encuentros que los tienen aplazados. Pero bueno, nosotros el objetivo es seguir entrenando, seguir caminando poco a poco, intentar desplegar el mejor juego posible. Y pues como te comentaba, la idea es seguir creando afición de rugby en Ávila. Para eso hay este encuentro de categorías inferiores al siguiente sábado. O sea que nuestro objetivo sigue siendo poder promocionar el rugby y que se vea que es un deporte pues muy asequible y muy propicio para muchos jugadores que, bueno, pues que ahora mismo pues no desempeñan ningún deporte. Entonces, pues sí, yo me siento que tenemos que seguir nuestra trayectoria y bueno, veremos este sábado a ver qué tal se nos da. Sí se puede decir, José Ignacio, que esta temporada ha sido la de vuestra adaptación, porque costó un poquito regresar a Castilla y León después de varias ligas disputadas en la Comunidad de Madrid. Pero sí que se puede decir, a falta de disputar la segunda vuelta, bueno, vuestros resultados y el juego y cómo habéis competido en los partidos, que esta temporada está siendo ya de vuestra plena adaptación, podríamos decir, a la Liga Regional en Castilla y León, aquí en nuestra comunidad autónoma. Sí, efectivamente. El año pasado fue como, vamos, yo se lo comentaba a los jugadores y al club, fue como el tanteo, fue un poco venir a ver un poco cuál era la trayectoria que tienen los equipos, su manera de jugar. No tiene nada que ver la competición en Madrid que la competición aquí en Castilla y León, con lo que bien es cierto que esta temporada ya es como afianzar lo que el año pasado empezamos ya a jugar y empezamos un poco a andar. Es, bueno, pues es otro estilo de juego completamente distinto, es una liga en la que los equipos se reforzan mucho con jugadores de división de honor, eso implica que es un juego muy rápido, muy técnico. Y bueno, pues nosotros veníamos de un juego muy técnico, pero de otra manera no tan rápido, con jugadores más de nuestro nivel. Y en ese sentido, bueno, pues el poder competir y el que te pongan jugadores de categoría superior, pues ayuda a que nos ayude, bueno, pues a aprender y a estar muchísimo más al tanto y pendiente de lo que es el juego, la jugada y lo que es al fin y al cabo el partido. Entonces, en ese sentido, yo sí entiendo que es como afianzar lo que el año pasado se sembró y con la idea de, bueno, pues llevar a Ávila por toda la comunidad autónoma. Es decir, que también resulta muy bonito cuando te plantas en León a jugar o vas a Salamanca o vas a Valladolid, pues que vas llevando el nombre de tu ciudad dentro de Castilla y León, y eso, bueno, pues también a nosotros nos gusta y, bueno, pues que la gente y lo que es la federación y el resto de equipos y ciudades entiendan que en Ávila también se juega el rugby. Y además un rugby de calidad, con unos jugadores entregados, unos jugadores con muchísimo entusiasmo y con ganas de aprender y de hacerlo lo mejor posible. Pues uno de nuestros embajadores en Castilla y León, el Rugby Ávila Club, vuelve la competición este próximo fin de semana. Se reanuda la Liga Norte de Castilla y León. El equipo abulense juega en casa, además, sábado, 4:30 de la tarde, frente al segundo partido atractivo frente al Salamanca Rugby Club. Así que ya lo sabéis, animaros y bajad a la ciudad deportiva, abrigaditos, eso sí, que va a refrescar, pero una temperatura tampoco, desde luego, excesivamente baja, 7 grados de máxima para el sábado. José Ignacio Romero, entrenador del Rugby Ávila Club, muchas gracias por atendernos y nada, mucha suerte para ese primer partido de 2020. Pues muchísimas gracias por la cobertura y nada, allí estaremos el sábado a darlo todo frente a Salamanca. Muchísimas gracias por la cobertura. Un saludo.